Muchitas y muchitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tonos rojos, así que espero que sea de su agrado. Si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún videito. También activen la campanita para que así no se pierdan el video de mañana. Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este tutorial. Kimochitas, hoy vamos a estar utilizando la paletita de Sara Maldonado y esta es en tonos rojos de... ¿de qué red? De YouTube. Ok, entonces vamos a estar... voy a estar utilizando este color rojo de aquí. Como primer estoy utilizando este corrector de MAC, chicas, que creo que es la MS20. Bueno, ya me lo puse en el párpado para que las sombras me duren más y también pigmenten más. Aunque realmente esta paleta pigmenta a morir, así que da igual. Bueno, entonces voy a estar colocando todo lo que es la sombra rojita en suaves movimientos en todo el párpado. Y en la parte de aquí lo traigo hacia afuera y lo trato de difuminar. Hacia afuera y difuminar. Agarra un poquito más de sombra y tratan de... tratan de difuminar todo. Bueno, lo tratamos de difuminar hacia afuera y dejarlo ya pues ahí todo difuminadito nomás. Y entonces nos vamos a venir también un poquito más para adelante. Quiten el exceso de la sombra roja y difuminar en esta parte de aquí. Poco a poco en movimientos circulares vamos a estar difuminando bien aquí. Ahora voy a estar agarrando esta brocha que es la de Asian, la 811. Y voy a estar cogiendo la misma sombra roja, pero vamos a estar colocándola pues más cargada en toda esta parte de aquí. Y venimos y difuminamos. Aquí mismo, así. Como pueden ver, está más cargada. Así que nos ponemos nomás a dar la difuminación. Okay. Bueno, ya le ponen ustedes la intensidad que ustedes gusten. Ay, me empezó a doler la espalda. Ok. Bueno, ya una vez cuando lo tienen así, ahora regresamos con la brocha gordita. Y vamos a dar una difuminada más aquí. En todo. Listo, así nomás un poquitito. Ahora voy a venir con la brocha, la que es de Sigma, y voy a estar colocando pues ese color medio guinda o algo así, ese color aquí. Le voy a quitar el exceso y vamos a venir a suaves toquecitos a dar profundidad a nuestro ojo. De esta manera, muy suaves toquecitos. Ni aprieten nada la brocha. Ok, chicas, una vez que ya hemos puesto pues todo lo necesario de la sombra oscurita que va a dar profundidad al ojo, ahora regresamos con nuestra brocha, esta de aquí, la de Asian, diré, porque estaba utilizando la de Sigma. Y vamos a dar unas pequeñas difuminadas aquí. Ok, niñas, entonces voy a hacer la limpiadera aquí. Venimos con un desmaquillante. Ahí lo voy a subir. Bueno, esta vez voy a limpiar más o menos hasta ahí. No voy a hacerlo tan grande. Ok. Eso nomás, niñas. Ahí lo dejamos. Voy a estar colocando corrector aquí en el párpado. Ay, que me pinté. Niñas, niñas, niñas. Y voy a estar utilizando mi brocha Lakimuse. Y me habían preguntado de dónde es la brocha, es de Kimuse, pero no es por separada la brocha, viene en una paletita de maquillaje y ahí viene pues de regalito, diría, la brochita, y realmente que sirve muchísimo. Creo que hice video de la paleta con la brochita, creo que está
en los videos anteriores. Bueno, entonces voy a estar agarrando de aquí del lagrimal, justito aquí, no se van a venir más para acá, sino aquí mismo. Y vamos a estar subiéndolo arribita. Así. Pero vamos a hacerlo como si estaríamos haciendo una, pues como una luna, yo creo. No. Una montaña. Como una montaña. De esta manera. Y aquí, pues la montaña, pues ya saben, de bajadita. Como que es un corte diferente. Lo metemos hasta acá. Ya saben, aquí lo que tienen que hacer es con el dedito la difuminación. O con una brochita, depende de cada uno. Y lo hace con el dedito. Lo pongo otra vez y otra vez lo difumino. Chicas, ahora voy a estar cogiendo lo que es la sombra rojita. Y un poquito que lo voy a estar subiendo aquí arriba. Nomás un poquito. Un poquitín. Voy a estar colocando lo que es la sombra marrón, que diga guinda. La sombra guinda aquí, difuminándolo un poco. Aquí, listo. Voy a estar tomando esta sombra brillosita. Bueno, niñas, entonces voy a estar aplicando una sombra clarita que está súper hermosa esta sombrita. Tiene muy buena pigmentación y voy a estar colocando con una brochita plana en todo esta parte de mi ojo, niñas. Todo, más o menos hasta la mitad lo colocan de su montaña. Vamos a pintar nuestra montaña hasta más o menos aquí. Se fijan cómo le hicieron el otro ojo para que no le salga uno diferente. Voy a tomar este color de aquí con una brochita diferente pero plana. Voy a venir y voy a estar colocando una sombra, ¿qué sería esta sombra? Una naranjadita bajita, muy bien bajita. Y lo vamos a estar colocando aquí mismo, en la parte última. Ahí vuelven otra vez con el color brillantito y van a estar colocando encimita. No tan encima hasta tapar todas las sombras, solamente un poquito para que sea como un degradé y no se vea como que los colores súper separados. De esta manera. Entonces, ya una vez que lo tengan pues más o menos así, ahora venimos con una brochita así y voy a estar colocando lo que es la sombra roja en esta zona. O sea, bien pegadito a esta parte de aquí. Y lo difuminan súper, súper bien para que quede súper ahí bien bonito. Utilicé este delineador Hanayan en color amarillo para delinear lo que es pues esa linita. Solo que no lo grabé porque realmente es súper difícil delinear y no me puedo ni mover ni respirar. Así que bueno, lo delinean es solamente siguiendo lo mismo que pues el corte. Y se detienen ahí mismo. Y bueno, pues ahí ya quedaría pues estos ojos. Ahora sí me voy a hacer el rostro. Voy a estar utilizando la crema Nivea para hidratar mi rostro, niñas. Pueden hidratarse el rostro con la crema pues que ustedes gusten. Así que yo me lo voy a estar colocando aquí. Después de hacerme el rostro me voy a colocar las pestañas y hacer la parte de abajo ya lo que falta, niñas, porque si no se me va a hacer feo mi maquillaje. Voy a estar utilizando el primer de Yassi.
poner un poquito por aquí, y esto va a hacer que nuestro poro se cierre y también que nos dure mucho más el maquillaje, niñas. Listo, ¿qué les va apareciendo el look? ¿Sí lo ven bonito? O nada que ver. Voy a estar utilizando un poco nomás de base, bueno, creo que mucho. Y estoy utilizando esta, la de Rude. Así que vamos a estar difuminándonos todo. Por aquí, ¿qué pasó aquí? Okay. Toda la base, por aquí, por aquí, por aquí. Ustedes, chicas, en su país están de invierno, verano, primavera, otoño. ¿En qué estación están? Déjenme en los comentarios para saber. Aquí en Japón estamos en verano ya. Y pues voy a ver si hago un maquillaje veraniego que dure. Porque si no, el sol nos achicharra y sudamos como cerdas con nuestro maquillaje. Voy a estar colocándolo aquí y aquí. Aquí, ok. Y en la nariz. En esos sitios. Ya toquecitos, tan suaves como puedan. Vamos a estar difuminando lo que es el corrector. Pues voy a estar difuminando lo que es el polvo. Para que, bueno, se lo pone en todos lados. Está por aquí. Por aquí. Para que el maquillaje nos dure y con este calorón, pues nos dure más. Los que son piel grasa, no se olviden sellar siempre, siempre, siempre. Porque si no, luego a la media hora, menos de media hora, ya están con la grasa encima, si no. Así que es muy importante este paso. Chicas, ahora voy a estar colocando lo que es sombra rojita. La primera sombra que colocamos en la parte de aquí. Y difuminándolo también con la sombra de aquí, del final. Bueno, todo esto. Ok, chicas, me puse pestañas dramáticas, pero pegué dos para que se hagan súper así, bien dramáticas, bien negritas, para que quede mejor con el maquillaje. Así que ahora me lo voy a poner aquí. Y aquí vamos a pegarle. Como que se ven más dramáticas. Bueno, voy a ponerme máscara en mis pestañas inferiores y regreso. Siento que me pesa un mundo mis ojos ahora. Ah, voy a pasar a hacerme el contorno. Ya me puse máscara en las pestañas inferiores. Ahora vámonos a estar contorneando aquí. Aquí en la papadita para que no nos salga. Un poquito en la frente por si tenemos mucha frente. Voy a estar colocando ahora un poquito de lo que es el rubor. Uno medio rosadito, este de Fukayure, que es el número 3. Voy a estar colocando un poquito en la puntita de la nariz. Aquí. Aquí difuminamos. Ahí vienen con su brochita que ponen siempre su iluminador, no sé. Esta brochita de aquí es la de BH Cosméticos, que está súper, me gusta para colocar el iluminador. Luego aquí y también aquí un poco. Eso está al lado. Ay, dale Dios. Me voy a ahogar con mi iluminador. Iluminador. Listo. También voy a estar colocando un poquitín de iluminador en el hueso de la ceja. Ya que estamos con el iluminador, también lo vamos a colocar en el lagrimal un poquín. Y listo, pues ahí ya quedaría como que más bonito el maquillaje, según yo. Pero ustedes cómo lo vean, ¿estaba mejor antes o ahora? Yo creo que de las dos formas. Chicas, me olvidé decirles que puse un poquito el corrector es en la parte del lagrimal, esos correctores que vienen en forma de labial, pero un poquito más chiquitos, puse ese. Y de labial estoy utilizando este de Athena, el de Molly Cosméticos, está súper bonito. Bueno, mis kimochitas y kimochitos, espero que este maquillaje haya sido de su agrado. Si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba y compartir este video. Bueno, yo ya me despido, gracias por ver este video y nos vemos hasta mañana.